Hola, bueno, con respecto a mi otro video, en este les voy a decir tres cosas que tuve que tener en cuenta para poder hacer esto. La primera es la relación industria-planta, industria-naturaleza, esta relación que pues una mata a la otra y que realmente no pueden vivir o se cree o bueno, tenemos como la idea de que no se puede vivir en conjunto. No sé si hayan visto como estos videos en los que muestran como un mundo apocalíptico. Y luego te hacen como una reflexión o una animación, más bien te hacen una animación en donde te muestran cómo la naturaleza se empieza a apropiar de la industrial, de las zonas industriales, a partir de que el hombre pues se extingue. Bueno, teniendo esta idea clara de que la industria y la naturaleza no pueden vivir en paz, no pueden formar como una sola, no pueden estar en armonía, en base a esto es en lo que baso mi proyecto. Tener en claro eso. La segunda cosa que siempre tengo en cuenta es pues mi bitácora. Como ya les había dicho en un video anterior, creo que la bitácora es una de las cosas más importantes que debemos de tener pues para el archivo, para tener nuevas ideas, para estar como boceteando y tener como más clara toda la idea, todo de esta planificación que se tiene para hacer un proyecto artístico. Es realmente, estoy toda despeinada, es realmente lo que tenemos que considerar una vez que, o bueno, lo que yo consideré una vez que ya tuve la idea. Bueno, ahora, ¿en dónde va a quedar este registro? ¿En dónde va a quedar como todas estas ideas que van saliendo? ¿En dónde las voy a poner un orden? Y la tercera es siempre la seguridad. Bueno, voy a hacer macetas, ¿sí? Pero pues voy a utilizar, por ejemplo, caucho, fibra de vidrio. Entonces, ¿qué materiales, qué indumentaria necesito para no lastimarme, para no herirme, para no tener algún accidente? Una vez que tengo estas tres cosas ya precisas, ya concisas, pues ahora sí es como puedo empezar mi proyecto.